Tengo todo lo que necesitas para sobrevivir ahí fuera. Hola gente, buenas tardes, soy Avalancha y esto es Universo de División. Buenas tardes, Luis Miguel Santos. Pues vamos a ver si hacemos un directo de División 1 en busca de las rodilleras perdidas, como dice el título. Buenas tardes, Can. Hello, hello. Hello. Bueno, pues vamos a hacer un par de legendarias, ¿no? ¿O qué era? Sí, efectivamente, por la nostalgia, vaya, y por la falta de previsión mía, es lo que toca. Me he quedado sin rodilleras, así que esto no puede ser. Pues Luis Miguel Santos, que después de haber roto unas 15 o 20 rodilleras de Short Wall, resulta que cuando hay que activar el escudo no hay ninguna. Entonces hay que, hay que buscar unas rodilleras de Short Wall para activar el último escudo que les queda. ¿A qué le doy entonces? Ah, te gusta y gloria. ¿Qué le doy? No, ¿cuál no tenías hechas? Me dijiste, a ver, Ángel y... Y la otra, ¿no? La de Times Square las tenías hechas, ¿no? No, Times Square no. ¿Hacemos Times Square? Mismo, vale. Vale, entonces vamos a ver, ponemos... No, categoría no. Bueno, hasta viaje rápido. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Matchmaking o lo hacemos nosotros dos? Como tú quieras, pelo, venga. Todo para adelante. Todo para adelante. Vamos para adelante ahí. Yo voy a poner el escudo, ¿vale? Sí, dale. Me voy a poner el escudo. Tío, a ver si arreglan esto de algo. No, sí, ya. A ver si en el 2 no pasará esto en ninguna misión, mejor. Tampoco, eso tampoco es tan dramático, ¿no? Pero me cago en... Esto no falla. Por cierto, gente, ya tenemos iconos especiales del canal. Iconos guays. Y exclusivos. Espero. Mira, lo estoy poniendo aquí en el chat. Fresco, fresco. Ya tenemos iconos. Espérate que le ponga la dificultad. No, sí, matchmaking, no. Pues legendaria. Pues ya está. Vamos al lío. Esto es una excusa perfecta, digamos. Después del mono de la beta hay que... Hasta marzo queda un trecho, como quien dice. Bueno, la beta abierta, ¿no? Claro, eso también es verdad. Se le escapó a Yanis que abría. Solo tenemos ahí dentro de nada. Lo que pasa es que... Otra vez hacer lo mismo para luego hacerlo por cuarta vez a la semana o 2 semanas, tío. Va. Hombre, ahora me da pereza, pero luego también es verdad que lo mismo cuando salga dices, no hay nada mejor que hacer esta semana, ¿no? No digas todavía que no te vas a meter en esa embolada porque quién sabe. El problema es que ya lo dije, y lo mismo como dice ahora. Probable. Aquí, chao. Así no son, ¿eh? Son como el cazador. Aquí se ha quedado uno en la puerta. Ay, que le da vergüenza. Tío, pues... Y este es un problema, porque como salga por detrás... Vamos a ver. Este capacito que se queda aquí, ¿eh? Sí. Tiene tiempo, ¿no? Lo que hace... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Empezamos bien, ¿eh? Oye, si nos alejamos, lo mismo se... Sí, lo mismo se despawnea o algo así. Yep. Sí, mira. Bueno, uno menos. Oye, uno menos. No, sí, eso que te ahorra, yo qué sé. Míralo así, coño. Espera que te voy a poner la cajita para ti, a ver. Mira, te lo pongo ahí. No, no, es que encima está en la caja, en la columna, vale, ahora. No se las ponía. No vale. Bueno. Uy, va, ¿dónde va? No sé cambiarme el escudo aquí o cómo. El tema de los sniper y tal. ¿Cómo lo ves? Los pesados, ¿no? De que están ahí subidos, eh. No, me voy a hacer un cambio. Si me deja, no parece. Sí, me está. Fíjate a la derecha. Todo tenía que haber hecho antes, pero bueno. Hay suministros, yo no digo nada, ¿eh? Buenas tardes, Submariner. ¡Aló, aló! En busca de las rodilleras perdidas, estamos. Había que liarlo, ya lo sabes. No, no voy a poder cambiar. No, yo no puedo avanzar, ¿eh? Yo solo. No, 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 si ya no, que estaba aquí pensando en plan, a ver si puedo cambiar, pero no. Olé. Me ha matado, me he quedado de pie y me ha revivido. De todas formas, ¿sabes qué pasa, tío? Tengo la oclusión ambiental bastante alta y no veo nada, ¿eh? Es lo que tiene ser un pijo. No ya, digo. Pero como estuve enredando el otro día con las resoluciones y tal, lo he dejado... Vamos, que es de noche, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí. Tipo de noche División 2, igual. No, muy buenas tardes, Crispas10. Bienvenido a la gran comunidad de Universo de División. Aló, aló. Espero que estés cómodo y te lo pases bien. Voy a salir para atrás. Estamos, como creo que está haciendo tiempo, a ver si sale ya el División 2. Casi, casi, vamos. Y ahora estamos, esta tarde estamos en busca de unas rodilleras perdidas, de Short Wall. Y le falta un agente para completar el escudo y tenerlo todo. A ver si suerte, obvio. Yo recuerdo en su día, al principio, cuando salió el juego, sí, era en final de campaña. Ahí era. No, no, y siguen saliendo ahí. Lo que pasa que ponte. Ahí siguen saliendo, vaya. Era hacerla una y otra vez, una y otra vez. Eso funciona todavía, me parece, vaya. ¿Sí? Supuestamente sí. Me sale por atrás. Por atrás, ¿eh? Sí, 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 sí. Voy a matar de las alcantarillas. Eso, yo tengo gente también, vaya. Pues fíjate, aunque estemos dos a una legendaria y tal, me sigue pareciendo. Podemos morir 1000 veces, ¿vale? Vamos, pero me resulta más sencillo que el 2. Puede ser, puede ser. También va con el escudo, ¿no? Pero, macho... No, hombre, yo también te digo una cosa, casi... Yo espero por lo menos, digamos, que no se le vaya de las manos un poco el equilibrio en el 2 también con el tiempo. Porque con el tiempo al final aparecerán pues cosas que esperemos, como dicen. Pueden aparecer cosas tipo esta, tipo los sets, digamos, ya un poco ya exagerados, vamos. Nos pregunta Luis Miguel Santos si jugaremos a Atene. Yo es que por fechas está ahí muy cerca del Division y no, yo no me, a mí no me da tiempo a jugar a los juegos. Va a ser complicado eso ya. A mí es que no me da tiempo. Faltan. ¿Y tú lo vas a Faltan jugar, Luis Miguel? Bueno, pues aquí la única pregunta es ¿cuántos capítulos haremos de Buscando las Rodilleras Perdidas? Porque la próxima, la próxima vez será Buscando las Rodilleras Perdidas 2. Mitad de 1, mitad de 1. Buscando las Rodilleras Perdidas 3. Y así hasta que salga, tío. Buenas tardes, Cristóbal GT. Bienvenido. Bueno, Cristóbal. Estamos en busca de las rodilleras perdidas de Khan, que las perdió y las necesita para activar el último escudo del División 1, para que te den un emote en el División 2. Buenas tardes. La bandera yankee, Sucal David. Sí, señor. Cristóbal GC, eres oficialmente agente de Universo de Universo de División. Muchas gracias por suscribirte. Muchas gracias. Dice Luis Miguel que él va a jugar al Atene, pero que en cuanto salga el División lo suelta. Pues vas a jugar poco. Uf, poco te va a tocar a ti eso, Poco te va... Porque ¿qué no salía? Salía el... No me está ahí. 20 algo de febrero, ¿no? Sí. Y luego entre la beta, entre lo mismo te apetece jugar la beta y demás. Poco te va a durar, me parece a mí eso. Sí, aunque el Atene decían que no había. Vamos, que el PvP lo implementaban más tarde. Joder, ya tiene que ser buen juego y buena campaña para tener a la gente enganchada, lo que sé, 6 meses solo haciendo misiones, ¿no? Ya debe de tener un endgame potente, porque si no, al par de meses... Hombre, si tienen idea de meterle contenido adicional, caso similar a este, bueno, todavía seguramente que aguante bien. Pero no va a tener PvP ni nada parecido, ¿eh? Hasta el momento. Va a ser como el Wildlands. En plan de no tenemos pensado sacar PvP, pero la gente se queja y corre ponte a hacer un PvP, ¿no? Uf, esas cosas generalmente cuando no están sacadas, mira lo que pasó aquí en el primero. A ver, no digo que tampoco fuese tan dramático, pero era muy mejorable y perfectible. O sea que no sé qué vamos a ver. Vamos a ver. Pues Luis Miguel y todos los demás, si jugáis en PC, uniros a nuestro grupo de Discord, que aquí en vez de estar 2 podemos estar 4. Y queremos estar 4, y queremos estar con vosotros. Y jugar con vosotros. Nos pregunta Sucal David si estamos sacando legendarios para el escudo. Pues sí, porque aquí al amigo le falta, después de romper 120 rodilleras de Sorbol, se ha dado cuenta que no tiene ninguna. Entonces no se le activa el escudo. Entonces, bueno, pues nos sirve de... Ese soy yo. Nos sirve de excusa para, bueno, para seguir jugando al 1... y seguir haciendo cositas. Aquí la cosa tensa, ¿eh? No lo pudo ya. Nah. Me queda sin balas. Ahí tienes una cajita. Espérate. Voy a coger. Rubenaco 20, bienvenido a la gran comunidad de Universo de División. Bienvenido. Ponte cómodo y espero que te lo pases bien. Si aburrimos mucho nos lo dices, que para eso estamos. No te lo vas a creer. ¿Dime? Creo que es la primera vez que me pasa. No te lo vas a creer. ¿Qué te ha pasado? Me ha crasheado el juego, en serio. ¿Sí? Es la primera vez que me pasa, te lo digo en serio. What? Ok. Vale. ¿Has dado pantallazo azul o error delta? No, ha craseado, sí, man. Bueno, voy a intentar irme para atrás. No, ya voy para allá, Esto es novedad. Si la cosa es... Y no lo he parido yo, no me cuesta decir. Es que me crasea cada 2x3. No recuerdo nunca que me haya craseado. Deltas y todo lo que tú quieras para aburrir, pero crasear. voy a hacer tiempo porque sí, soy un gallina y no me atrevo a... No, sí, me parece correcto, coño. A ir ya por todo. Se huele el miedo. Can, huelen el miedo de los NPC, lo huelen. Se ha hecho, mira, a ver, Huelen el miedo, dicen. Está como los perros. Huelen el miedo. Bueno, tienes ropa de sobra por ahí, ¿no? Ya llevas tiempo, pasa. No, ya que estoy. Aquí sí. Bueno. Hello. ¿Ya estás aquí? Yep. Sí, ya me han flanqueado por acá. No sé qué pasa. ¿Por qué no disparas? ¿Por qué no le das? Este macho, en un momento... Un momentito, Cristóbal, y ahora mismo hago lo que me pides. En cuanto entre Cansucio. Por cierto, Cristóbal, puedes usar los iconos nuevos del canal. Ya están aprobados y están todos. Esos los seguidores, ¿no? No, los suscriptores. Son quien pueden usar los canales. Los iconos, coño. Advertencia. Enemigos detectados. Vale, pues ahí lo tienes. Exactamente esos, Cristóbal. Esos iconos. Entre otros. De todas formas, si veis que por ahí están repetidos o lo que sea, se hacen otros, ¿eh? Muy buenas tardes, Swat ángel 1972. Muy buenas tardes. Estamos haciendo legendarias a ver si nos caen unas rodilleras de Short Wall. Que queremos tirar granadas sin esperar. Cruzo los dedos para allá, ¿eh? Camilo Sariegos acaba de seguirnos en YouTube. Como se nota cuando juegas con un pro, ¿eh? Antes estaba ahí que no... ¿Cómo se nota cuando juegas con un pro? Que ahora parece hasta fácil otra vez, tío, la misión. No veo. Una victoria por defecto, ¿eh? De todas formas, podríamos algún día intentarlas hacer a pistola, lo mismo, no... ¿A pistola? A pistola sería... No, si poder se puede seguramente, pero eso es una prueba de la paciencia del carajo. Eso sí. Escucha, vamos a hacer una cosa. Si en el capítulo En busca de las rodilleras perdidas 7 no he salido, o sea, esos son 7 días en busca de las rodilleras, lo intentamos a pistola o algo así. Hombre, igual echamos otros 7 para empezar a acabar una pistola, no digo nada. Tío, ¿y qué pistola si hiciéramos eso? ¿Elegirías? La Damascus sé que no. ¿Eh? ¿Qué pistola? Si hiciéramos eso, ¿qué pistola elegirías? La Damascus sé que no la elegirías, ¿verdad? Bueno, en realidad podría hacer un doble ahí reto, ¿eh? Con una Damascus también. Bah, yo digo que no. Ya puesto, por lo menos las cosas las hacemos bien, ¿no? ¿Qué coño? Una Damascus para adelante. Y lo podemos hacer sin mirar a la pantalla también, ¿no? Ya también. Con triple reto. Claro, también se puede. También se puede. Al toque, vaya. Nos dice Luis Miguel Santos que una de las cosas que más le ha gustado de la beta del División 2 es que los enemigos no aguantan tanto como aquí en División 1. Y... Sí, es verdad. Enemigos detectados. No, ni la inteligencia artificial de la nueva facción está sólida. Le da un pelín así de toque. O sea, flanquear y tal, está bastante bien, ¿no? No, y sí, no, está bien que, oye, que enemigos fuertes aguanten balas, pero joder, no como aquí en el 1 a veces, que era... Además que era, lo de aquí del 1 es muy sencillo, ¿no? Porque es, ya, cuando te pones escudos cuando más lo ves. Es simplemente, viene y balas, 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 no sé, no... Pregúntale al amigo este para que vea, precisamente, lo que estamos hablando, mira. No sé, mira, ese ahí, que se ha estado 10 o 15 segundos recibiendo balas. Y no se ha movido, no sé, ya está. Yo la verdad vi algunos detalles muy buenos del juego. Recuerdo uno que al dispararle se tropezó, se cayó, se quedó de rodillas. Y un enemigo, un NPC, digo. Y se fue a gata a la cobertura. Eso me llamó la atención, eso fue nada más... Nada más sí, empezar y joder. También traído, vamos. Oye, necesito un poquito de apoyo moral por aquí. No por nada, sino por la caja del amigo. Bueno. Pero bueno, vete limpiando por ahí tranquilamente. Iba a limpiar. Ah, no, limpia, limpia, te lo entretengo, no pasa nada. Ahora, no, ya lo estoy aquí. No, no, cebolla no hay. No pasa nada. Venga, ya está, la caja para. Parece a Cristóbal que en The Division 1 eran de adamantium. Por lo menos lo... y todo era de Kevlar aquí en el... Hasta las bolsas de basura son de Kevlar. Son... No te digo yo que sí. Pues esta tarde estamos preparando un artículo de las impresiones de la beta de todo el equipo de Universo de División. Y esta tarde, noche o mañana saldrá publicado con su respectivo vídeo y donde explicaremos lo que nos ha parecido a nosotros, el artículo personal. Esperamos que os guste. Y bueno, intentando ser lo más parcial posible. No nos deje llevar el... Bueno, vamos a suerte. Vamos a ver si suerte. Caduceus. Pues te puede valer, ¿eh? Te la dejo aquí por si también te has roto. Oye, igual se los reúno, les puedo sobornar o algo. Bueno. ¿A ti qué te ha tocado? Que no lo he visto. Ah, Ninja Bike creo que fue. Uy, mira, buena pieza. Hay algún clasificado, pero... Vale, pues en esta no ha habido suerte. Eso me he olvidado. Encima aquí no había cazador. Aquí ni cazador, no. Napal descartada, ¿no? Por pesada. Sí, eso. Warren Gate. No hay cazador tampoco, pero... ¿Cómo la verías? O Madison. Madison, el problema va a ser el final, ¿no? Quitarlo. Nosotros dos solos. ¿Tú crees? Si no abrimos matchmaking de eso por ahí. Ponemos perros ahí, venga. Mismamente. ¿Matchmaking seguro? Sí, mismamente, pero vamos. Bueno. Dice Luis Miguel Santos que sus amigos dejaron de jugar al Division 1 solamente por eso, por la resistencia que tienen los enemigos. Fuera muy bueno. Sí le dieron un toque, pero ya es tarde, ya viene el 2. Acaban de publicar por Twitter, la beta abierta de División 2 será después del 1 de marzo hasta desde el 1 de marzo al 4 de marzo, o sea, el fin de semana ese que termina febrero y empieza marzo. Ole. Bueno, era lo previsible, ¿no? Es que no les daba más, no había más fechas, era... Bueno, para tener tu dosis te has quedado con ganas, vaya, no problema. Pues muchas gracias, Luis Miguel Santos. Pues no, aquí, claro, no lo sabíamos. Y matchmaking. Ole. Vamos avanzando, ¿no? Sí. Bueno, espérate, yo voy con reclamo nada más. Y yo voy con 3 botiquines nada más, ¿eh? ¿Jugando al límite o qué? Está bien. Una banda se ha adueñado del Madison Square Garden. Ya, pero si eso me matar como un momento por botiquines, que no. Nada, tampoco hace mal. ¿Esto ha parado el...? Pues escucha, el fin de semana sale la beta, es mi cumpleaños, ¿eh? Así que yo no digo nada, me gustan las sorpresas y regalos caros. Me encanta. Yo no digo nada. Buenas tardes, Imarax. Buenas tardes. Estamos haciendo... Estamos buscando unas rodilleras de Ninja Bike. Las rodilleras perdidas, que no aparecen en el inventario, para activar el último escudo de... del División. Bueno, realmente es el penúltimo escudo, ¿no? Sí, es el penúltimo. El penúltimo. Además, ahora aquí el matchmaking en esto, porque esto está cerrado, ¿eh? No está buscando. Así que en marzo te toca a ti también, me cago. Sí, tío. Ah, míralo también. No, no, también. El mío es el día siguiente del División, yo no digo nada. El mío es el día antes de que se acabe la beta. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Me gustan las sorpresas y los regalos caros. Madre que lo pare. Voy a asustarlos con una granada. ¡Que vienen los malos! Ahí. Yo te apoyo manualmente, entonces. No quiero salirme de tu... de círculo verde tuyo. Me ha gustado. Te vas reclamador, ¿no? Claro, ya es que aquí en este personaje... Tengo nómada, pero nómada de zona oscura ya me dirás. En PvE es una castaña, no hace mucho daño. Yo creo que hace más daño este que el nómada. Puede ser, ¿eh? Aquí tengo un amigo que... con ganas de fiesta. Y depredador de 9000 jugando los dos solos, pues tampoco. Tampoco lo veo. O sea, es que yo no soy delicado para eso. No. Es para tener cuidado. Bueno, igual se cambia si vemos la cosa así. No, ya está bonito, pues. No lo yo, es verdad que estoy aquí. Chicos, no paséis de mí. Me siento ignorado. No, me han pasado los tres. No. Ay, es igual, yo me levanto ya, por suerte. Bajaron con ganas de fiesta. Sí. No, o sea, es que los dan de merendar, tío. Puede que los dan de merendar sangre o algo. Casi. Bueno, a ver cómo se quieren colocar los amigos y ya tiro la estación por ahí. A demanda. Well, creo que somos dos reclamadores, ok. Ole. Yo vi un fight. Ahora me cambio yo. Bien, la estación cura bien. salen los... Nos hemos quedado alguno atrás, ¿no? Voy a por él. Un amigo aquí arriba que no lo pillo. Voy para allá. Bueno, está. Nos vamos a Cobis. A ver, voy a hacer un cambio. ¿Qué te vas a poner? Ah, el vigilante mismo. Cuenta. Vigilante. Sí, hombre, si dices que hay otro reclamador, una tontería llevar dos, sí. Sí. Aviso. Está abandonando la zona segura. Aquí acababan saliendo por todos lados, ¿verdad? Al final. Sí, por la sala, por la puerta trasera, es así. Acababan. Venga, despertados de esto. Pues reclamador se ha venido arriba, viene aquí. Sí, sí, no, si lo estoy viendo, espérate. ¿Y es verdad que va de reclamador? Voy para allá, un segundo, porque vamos. Yo estoy tenso aquí. Está venido arriba. Un agente de División ha caído. Ya le revivo yo. Ha hecho un combo a mataros. Me ha dado un codazo. Bueno. Qué bien caen con las marcas, ¿eh? Sí, no, pero vamos. Y esto ya han cogido de mi número ya aquí. Marcas, ¿cuáles de marcas? Médico. Agente del equipo caído. Necesita ayuda. Vale, su estación ya la ha roto. No, bueno. Una... Vale, médico. Ah, pues ya está hecho. Ya está hecho. Ah, no, ¿qué coño? Claro, ya está hecho lo más difícil. Ya queda lo fácil, el cazador y el... Hay que subir, yo no digo nada. Y los 4 o 5 jefes esos de arriba. Eso es lo más fácil. Te levantas tú con la... Sí, me levanto yo, sí. Buah. Esto siempre que vienen los escopeteros, estos machos parecen los sanfermines o algo. Me veo pasando otra vez. Parecen toros de ñura ahí. Van como locos estos tipos. Mamita. Los tipos me vienen como si les debiera pasta o algo. Sí. Vienen aquí a robarme el bocadillo, que lo deja tranquilo. Parecen de Hacienda. Parecen de Hacienda, un contribuyente. Tal que así, vamos. Que no declara las retenciones, ¿de acuerdo? Chacho. De momento está bien, Cristóbal, adornándonos todo el chat del foro con iconos y... Ay. Bueno, a ver dónde me ponen, a ver cómo, cómo situáis en Madasto. Sí, no, deja ver, el que ponga, donde ponga la estación el amigo, ahí me planto, vaya, para ver, por lo que pueda pasar. ¿El reclamador quién es? ¿Sep Mac o el otro? Creo que es Lemberg, creo. Es más que se viene muy arriba pronto. No, se viene muy arriba. Buenas tardes, Jojete 84. Aló, aló. Bienvenido. Estamos en busca de unas rodilleras perdidas. De Sorbol. Tienen que caer. Esto de los escudos no hay fecha, ¿no? Para terminar, para hacerlos, o es la salida del División 2, o incluso no, cuando haya salido se podrán seguir haciendo, si quieres, ¿no? Sí. Yo digo que sí, vamos, pero que haya bulla por eso. No tendría mucho sentido que lo quitaran. Yo como ya lo tengo te diría que no, que la semana que viene tendría que ser el último, la última semana para poder abrir. No, el amigo no sabe nada. Qué bonito. Si es que nos tenemos que cuidar entre nosotros. Entre toda la gente. Ya veo ya. Muy cuidado que estoy yo aquí, me cago. Sí. Que no te falte de nada, que no me entere yo. Por al menos una o dos oleadas más, ¿no? De gente. Antes de que salgan los jefes, ¿no? Por lo menos. Concala69, bienvenido a la gran comunidad de Universo de División. Pasa y ponte cómodo. Estamos sacando exóticas, a ver si conseguimos las rodilleras perdidas de Short Wall. que no aparecen en el inventario. Y ahora ya sí me parece que vienen los jefes, ¿no? ¿Puede? Ah, no. Puede ser. Faltaba no. Ahí esto. Ahora sí, creo. Yep. Uff, mamacita. ¿Te levanta el...? No, no me levanta, no, espérate, quédate por ahí. No me levanta todavía porque estamos con disrupción ahora mismo. Thank you. No, así para nada. Olé. No, que va. Estamos en mal sitio. Vale. Sí, bueno. Ah, ya reculo yo, no pasa nada. Ya reculo no, yo, ya reculo. Tendrá el reclamador, ahora te imagino yo que tirará. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Poquito a poco. Pasa que pensándolo bien no tendría yo que haber tirado la super, ¿no? Nah, no pasa nada. ¿Te la cobran o algo? Eso... No, pero... Uf. Joder, es la estación del médico, la ha puesto a un sitio muy claro. Amarilla. Ah, estoy intentando bajar ya. Es que no soy capaz de disparar a la... Venga, una estación fuera. Que le voy a echar un cable al amigo. ¿Qué tipos más listos, no? Que se ponen... Disparan de diferentes sitios. Oye, ¿tú eras jugador de PS4 o eras jugador de PC? De PS4 me suena, ¿verdad? Vale. Me gustaría romper la estación esa suya. Vale, ya la vi roto. No la roto. De PS4, no, de Jojete. Toma, pesado. Toma. Toma. Sí, no. Nada por ahí. O sea, el eco de Barret. Es otro por aquí. Otro para ti también, de Barret. Sí, otro Barret por ahí. Ya se te ha caído. Se acabó el capítulo. Joder, qué serio yo que sería pensado. Ya se me estaban ocurriendo hasta títulos para el tercer, cuarto capítulo. A ver, si quieres las rompo, no pasa nada. Yo las rompo. Pero... Ahí tienes unas rodilleras de coronel. Unas rodilleras. Un esto de Blitz para. Por cierto, me falta. Y unos guantes School MC a mí. Vamos a dejar aquí a los compis. Metallada ligera, daño a protección de enemigos y daño crítico de arma. Pues mira, estás para PvE. O PvP si vas con... Vale, sí. Pana. Todo para vos. Pana. Eso es para romper ya. School MC. Buenas tardes, el personaje. Pues vamos muy bien. Más rápido de lo que creíamos. Y el personaje, bienvenido y gracias por unirte a la gran comunidad de Universo de División. Pues estábamos buscando unas rodilleras de Sorbol. Aquí al amigo habrá borrado 15 o 20 y ahora no la aparecían en el inventario. O alguna más. O alguna más. Y entonces hemos hecho un par de legendarias y ya en la segunda le ha salido. O sea, no veas si tiene suerte el llorón, que luego siempre se queja de que no le caen las cosas. Madre del Señor. Y con dos legendarias, con dos legendarias ya la tiene. No me tire de la lengua, caballero. No me tire de la lengua. Es verdad que el más llorón aquí soy yo. Eso no me tire de la lengua. Eso es verdad. Después de haberte hecho la transición a PC, ¿en cómo te has quedado de condecoración a PC? Curiosidad. ¿Cómo me he quedado? Pues a ver, yo me compré el ordenador en junio, julio, ¿no? Finales de junio, primeros de julio, por ahí, ¿no? Sí. Sí. A ver, yo jugué el juego en PS4 desde su salida. Y ahora, cuando salió el primer PTS para consola, ahí dejé de jugar. No me convenció por mis motivos y dije, ya no juego más. Y dejé de División hasta este verano que me compré el ordenador. Y a ver, y me he quedado en... Y no ha sido ni muchísimo menos desde julio hasta ahora, ¿eh? No, ha sido desde julio hasta ahora 2 meses, ¿no? Que por lo menos. 4.435 de... Sí, 3.000 lo llego, 3.000 lo llego. Ya. Me tiré todo el verano, que yo creo que a 3.000 no voy a llegar. Que yo creo que a 3.000 no voy a llegar, que es mucha tela. Y la verdad De todas formas, fue gracias a vosotros, ¿eh? Porque me ayudasteis bastante. Sí. Ah, busca excusas ahora para encima de decir, nada, no. Qué tío. Pues 4.400 al final. Al final yo creo que tengo más que en consola. Hombre, seguramente. En consola cuando lo dejé no habían activado... ¿Dónde las activaron esas? ¿En la 1.8 fue al final o cuándo? No sé. ¿O fue antes? No me acuerdo. Pero la espinita que tengo clavada es no haber terminado todas las condecoraciones de esos sueldos. Bueno, honestamente, eso que ganas en salud, ¿eh? Algunas por ahí que, amigo. Me quedé a 2 solo. Hay algunas por ahí que... 388 fases, es que no me queda nada, ya 112 fases. ¿En dónde? ¿En la topera? No. Sí. Descenso a la locura, solo... Y me quedé solo en eso, tío. Lo que es la ironía, ¿eh? Con la caja esta del escudo, adivina, digamos, qué exótico cae. Con la caja del escudo, que eso diga. La rodillera Sorbotán caída. No quería. No te hacían falta, eso, pues toma doble ración de. Es un mornero, no es un mornero. Ese hombre. Mira, nos dice Jojete que lleva como 15 legendarias y no le ha caído la Thompson aún. Joder, pues ya es mala suerte, ¿eh? Ya, hombre, la verdad que. Hombre. Sí, la verdad es que sí. Ah, pero eso acaba cayendo. Te lo tomas ahí con calma, de cada semana te haces aunque sea un par, 2 o 3 y tal, de esas facilongas que tampoco te calientes demasiado la cabeza. O sea que entre la de una del cazador y la de la caja de turno, pues bueno. El personaje nos dice que no juega al Division 1 desde hace al menos 2 años. ¿De hace cuánto, perdón? Hace como hace 2 años. ¿Y qué tal personaje? ¿Tienes ganas? ¿Probaste el 2? La beta privada del 2. ¿Qué te pareció? ¿O qué? Quiero decir, porque hay veces que quien está jugando todos los días, claro, le ponen una beta del Division 2 y todo es maravillas, ¿no? Pero quizás hay que ver también la visión de quien dejó el juego en su día del 1 por los motivos que fueran. Hombre, de 2 años para acá yo he oído muchísimo en el 1 incluso. Lo quedaron hasta el juego hasta regular, ¿eh? Créeme, personaje. Los quedaron al juego regular. El 1, digo. Pues, hombre, si quieres nos da tiempo aún las están rápido, ¿eh? ¿Te ha gustado el consumido? Espérate que lo cambio, pues. Un segundito. ¿Qué haces aquí? No sé dónde tenía el otro personaje. Los tenía acumulados en otro. Entonces, personajes que yo les dejé nos dejó un comentario en Twitter y que le respondimos, pero la verdad la jugabilidad del 2 no le gustó mucho y tampoco los juegos del... y tampoco el juego del PvP. Bueno, a ver... Bueno, es a gusto y... Sí, efectivamente. Efectivamente, así. De todas formas, si... El... ya, pero al final entra como todo. Como todo, porque dice... dice... O sea, le voy a dar una oportunidad al 2 por el cariño que le tuve al 1, pero estoy dudoso. Pues al final como todo el mundo. El personal al final algo tiene que dice... No sé nada del Division 2. Sé que va a tener fallos, sé que va a tener tal, sé que me voy a quejar, pero le voy a comprar. ¿Qué voy a hacer? Quiero decir, yo soy el primero que me pasa también, ¿no? Hay esperanza, por lo menos se ve que le han puesto amor. Sí. Eso ya, que no es poco. Hombre, yo creo que de salida va a salir bastante mejor que como salió el 1, ¿eh? Se te va cortando la voz, ¿eh? Se te va cortando. Se te va cortando la voz intermitentemente, sí. ¿En el directo se corta la voz? ¿O eso lo...? Es que yo creo que es el Discord, ¿eh? Ya lo hemos hablado a veces. No, no. Espero, no, vamos, que sea el Discord. Bueno, yo aquí que me pongo... Espérate. Voy a ir a lo conservador. ¿En serio? Al nómada, pues yo iba a todo lo... Sí, tío, yo iba a todo lo contrario, pero... Bueno, tengo los dedos todavía... encallados aquí todavía, aquí, tío. No... Tenéis que coger soltura cuando me digas le doy. Bueno, claro, personaje, haznos la pregunta que te ronda la cabeza desde hace tiempo. No hay problema. Perdona, ¿qué me has dicho? Sí, sí, no, que cuando quieras. Ah. Dale, ya le he dado, ¿eh? Dale ahí. Pues el Vudú K este, mira que me suena el nick, ¿eh? Hay parroquianos aquí que... El Vudú K este yo creo que vive aquí, ¿eh? Yo creo que nunca ha jugado y, no, y que en alguna partida no estuviera él. O enfrente o tal. Son bots de estos para rellenar partidas, hombre, no confundas. Esto siempre aparece. Nos pregunta el personaje qué pasó con los antiguos dueños del canal de YouTube, Raseques y Mickey V11. No eran dueños del canal, eran colaboradores, ¿no? Llegaron un día que de repente dijeron que no tenían tiempo y de un día para otro se marcharon. Así que crearon ellos un proyecto, ese proyecto se quedó parado. Y personalmente yo no sabía, yo soy Avalancha, no sabía, yo estaba en el foro tan tranquilo y bueno, por no quedarlo muerto, me puse a subir vídeos y hacerme un poco cargo del canal, pero no pasó nada, simplemente que empezaron en otro proyecto ellos dos, entonces no tenían tiempo para Universo de División, lo dejaron libremente y ya está. Y luego el otro proyecto ese que hicieron no fue a nada y nada, la verdad poco más puedo decir, ¿eh? No... Algún mensaje le envié a ver qué tal estaba y si iba todo bien y ni me contestó, así que poco más puedo decir, por lo menos por mi parte. Eso no quiero decir ni que mal, ni que bien, ni nada, ni mucho menos. Sino bueno, todo el mundo tenemos nuestras aspiraciones y cosillas. Ya controlamos Charlie. Tu relé de aparición está... Sí, eran buenos chicos. Normal, ellos fueron los primeros en crear el canal y claro, y a quien más conocéis es a ellos. Pero es lo que hay. Todo así, hombre. Yo haré lo que pueda. Dice que es una lástima, pero que le sorprendió que de un día para otro no los vi más. Pues nosotros igual, créeme, personaje. Nosotros nos pasó lo mismo de un día para otro. No los vimos más. Hombre, estás con enredos también, quieras que no... Hombre, es que esto lleva tiempo. Claro. Va, esto es un directo y vale, pero ahora cuando... Vamos a publicar ahora un artículo con todas las opiniones de la beta que nos ha parecido y demás, claro. Yo luego, cuando me ponga a hacer el vídeo, pues oye, mis 2 horitas, 3 horas me voy a estar haciéndolo. Luego prepara el artículo que lo hacen los compañeros, pero llévalo, es un día, otro día, luego tal. Quiero decir que tienes que requiere tiempo, requiere ganas No, y hablando en plata, esto es un grupo de colegas, es decir, a esto nadie pretende vivir de ello, ni muchísimo menos, y de lo bueno se hace tampoco, así. Es lo que tiene. Nos pregunta Submariner que si ya salieron las rodilleras, pues que... Ya salieron ya, Rey. Ya estamos ya de excusas, ya directamente, vamos. Ojo, no solo salieron unas rodilleras, sino en la caja del escudo le dieron otra rodillera. O sea, hoy ha tenido ración doble de rodilleras de Sorbol. ¿Qué te parece? Aquí hay mucha gente, voy a morir. Ah, alguno cae, hombre. Me he venido muy valiente yo. Cuidado, va. Sí, sí. Ole. Ole, estamos limpios. Viene uno por ahí, viene uno por ahí, no digo nada, no digo nada. Viene calentico por acá. Tío, ¿qué me ha dado por detrás? Mira, seca. O sea, me ha matado una Master System. Ay. Hemos tomado Bravo. ¿Qué fue de esa gente, por cierto? Ya que no... no sé, tío. Hace tiempo ya que no lo siento y eso es raro. Nos están enredando por ahí últimamente. Hostia, ¿en serio? Ya tenemos el tiro fijo de aquí siempre metido en el tejado de enfrente. ¿Para qué? ¿Por qué pierdes el tiempo ahí, macho? Seca, yo creo que quedó solo ya distribuyendo juegos, ¿no? Como distribuidora de... Yo creo. Bueno, tienen los juegos esos de estrategia en PC, los Total War. Ah, bueno, es verdad, los Total War, ¿no? War, es verdad. Sí. Es verdad, a mí se me habían colado eso, es verdad. Tienes razón. Nos pregunta Cristóbal que está viendo para reservar el juego y no sabe cuál es la diferencia que hay entre la Gold a la Ultimate. Las páginas de Case, no la oficial. Pues Cristóbal, en la oficial te va a salir más barato que la página de Case. Por el descuento del 20% si utilizas los 100 créditos. Los 100 créditos Ubisoft. Y ahora, perdona, Juan, que te he cortado. No. ¿Qué le ibas a contar las diferencias? No, nada, no me acuerdo. De hecho, es que no me acuerdo, vamos, era poca cosa. Era lo del inventario que al final parece que va a quedar en poca cosa, un atuendo de ropa y... No recuerdo algo así. Era un skin para la AK-47, sí, puede ser, ¿no? Sí, un exótico, me parece, sí. Ojo, no es el arma, ¿eh? Es el skin. O sea, primero tienes que conseguir el arma en el juego y luego le aplicas el skin. Efectivamente. O sea, la Ultimate... Sí, está quedando un poco ahí rara, la verdad. La verdad es que está quedando rara. Yo, a ver... Hemos tomado alfa. Sí. La Ultimate me parece una chufla. Ya directamente. Sí, de momento la verdad. Directamente, ¿vale? De momento lo está haciendo. Y ojo, te lo dice uno que ha comprado la Ultimate, ¿eh? Que no lo digo porque no la haya comprado yo. Te digo porque la he comprado yo. Y lo que hay no merece la pena. Y el problema de la Gol, la diferencia con la edición estándar es que te viene el pase de temporada de año 1. Y claro. El pase de temporada de año 1 a día de hoy tampoco es que merezca mucho la pena, porque lo único que han dicho es, lo único que ha confirmado es que vas a poder jugar una semana antes al contenido gratuito que va a poder jugar todo el mundo, ¿vale? Y puedes jugar al Division 2 en vez del 15 de marzo cuando sale el día 12. Claro, el valor de ese pase de año 1 son unos 30-35 €. Yo no sé si esas dos ventajas merecen la pena. Luego pone, y más contenido por anunciar. Ahí es donde yo creo que está la clave de saber si merece la pena el pase de año 1 o no. En ese, ¿no te parece, Can? En ese contenido que dicen por anunciar. Es difícil que vayan a remontar, digamos, que lo vayan a hacer apetecible, tal, pero no sé, es que no se sabe. El problema es que no sé, vamos, no estoy seguro si lo saben ellos siquiera todavía. Es lo que hay. Hombre, yo imagino que por 30 o 35 euros pondrán contenido, yo sé, como en el 1, ¿no? En los DLCs estos de tipo supervivencia, subsuelo y... Hombre, por lógica deberían, lo que pasa es que se han cortado también un poco las manos diciendo que el contenido de año 1 es gratuito para todo. Entonces, partiendo de esa base ya uno no sabe en qué, con qué se queda. Yo les recomendaría que... Yo aquello que sé, que te pusieras la estándar y si luego ves qué tal, te cojas el año 1. Sería lo más... Uf, me pelan. Sería lo más conservador, pero a la vez lo más seguro. Yo iba a ser mi elección, lo único que al final me liaron y me compré la Ultimate. Pero... me liaron, dice. Alguien que por aquí está... ¿Qué me voy a pillar la Ultimate? ¿Y cómo te la vas a pillar tú y yo la estándar? Así que al final caí, pero... No sé qué decirte, yo... La verdad yo no lo tengo muy claro, ¿eh? El Ultimate... La Ultimate, eso sí, no... ahí sí que no veo por ningún lado que sea... No sé, que merezca la pena. También eran 8 euros de diferencia, ¿eh? La Gold de la Ultimate, que tampoco es que te vaya, que vayas a salir... Es que poca... Dice Submariner que qué poca personalidad. Muy poca, macho. Muy poca. Por tanto que no habré dado yo la turra con... No, no, lo mejor es la estándar y ya cuando se sepa información se compra el pase de año 1. Anda que no habré dado la turra y de momento darle al clic de comprar la lié. Bravo es neutral. Pues podríamos ir por fuera porque por aquí dentro... No, no, por aquí dentro hay arriba un tiro fijo en el otro lado. Si pillo este, por lo menos está acá. Los agentes renegados cuentan con puntos por muerte. Bueno. Aquí no me quedé indeciso al lado. Tío, ¿dónde está el malo que había aquí? Vale. Tío, ya ha ido. ¿Cómo va por ahí? Bien, estoy aquí reapareciendo, así que voy genial. Dice el personaje que él puede que se compre la más cara, ya que División ha sido el juego que más horas le ha metido en su vida y que no se arrepiente. Pues un poco también pesó eso en la valoración en mi caso, quiero decir. Sé que me voy a arrepentir, pero voy a comprar el Ultimate que relación, ratio, horas, precio, el Division 1 me ha salido muy a cuenta. También fue un poco eso lo que se valoró a la hora de comprarlo. De todas formas, Cristóbal, si estás mirando precios, en la página en Uplay, para PC hablo, con el descuento de 100 puntos de Ubisoft, se te queda la diferencia con Instagaming es de 3 euros, ¿eh? O 3-4 euros eran. Y hombre, por 3-4 euros, por si acaso yo lo cogí en Uplay en vez de Instagaming. Aparte que en Instagaming no venden las ediciones Oro y Ultimate, tampoco. Si alguien tiene pensado cogeros, yo tengo puntos de esos de Uplay, por si a alguien le hacen falta, le puedo donar. Esos además caducan ahora, me parece. ¿Caducan? Sí. Eso, hace poco habían anunciado que empezarían a caducar, me parece. El multiplicador de puntos está disponible. Bueno, ahora cuando compremos el Division 2, volvemos a recargar ahí puntos, ¿no? Al hacer trofeos y cosas de esas te dan... Vas ganando puntos de esos. Yo estoy yendo a alfa, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Yo estoy en B, por aquí. O sea, aquí está viniendo la gente con ganas de fiesta, vaya. Ah, ¿están llegando allí? Sí. Mira, ahora echo de menos El modo conflicto del División 2. Ese mapa pequeñito sin tener que estar aquí corriendo y encontrando NPCs. El escaramuza que probamos en División 2, ¿te acuerdas? Que lo echo de menos. Y mapa cortito y sin NPCs. Directo al salseo. Alfa pasa a ser neutral. Tenemos Bravo. Que estaba en A, ¿no? Sí. Ah, es para contigo, A ver qué se cuece. No, pues aquí está ya todo vendido, ¿eh? Está ya... Ah, no, falta la fuente. Esto... No, esto es un tipo, ¿eh? Pues será tiro fijo, está ahí muy... Puedes activar puntos por muerte. Me están empezando a poner aquí ya. Alfa es nuestra. Voy a Bravo, que están cogiendo Bravo. Total, me voy a divertir allí, ¿eh? Aquí ahora van a empezar a salir aquí nada más. Esto aquí. Los renegados han usado puntos por muerte. Les estáis dando... Que las distancias son muy largas, más en este mapa. Pues un día tenemos que echar una supervivencia, que hace tiempo que no... Sí. Después de aquel fallido directo, ¿te acuerdas? No, bueno, sí. El directo fue bien. Bueno, fallido fue la supervivencia. Que duramos como, ¿cuánto? Fueron 4 minutos, ¿no? Algo así. Fallo técnico por ahí. No me dio tiempo ni a decir, hola, buenas tardes. Nos cogió un grupo de 4 y primero a él y después a mí nos... Le cogimos miedo y dijimos, bueno, pues nos vamos a las stand. Que ahí por lo menos sabes que vas a morir. Pues lo raro es que no haya aplicado ya esta misericordia, ¿no? La regla. No, esto no cae ya. Esto ya cae por su propio peso. Todos los objetivos están... No, digo antes, que no hubiera caído antes. 5 minutitos y listos. Yo no sé si respawnea, no manches, me da esta pereza. No, ya no respawnes. Vale, mírale ahí. Bueno, está sólido, hombre, para estar ahí frío está bueno, Mira los proasos ahí quedando los primeros. Sí, señor. Hablo de Talespin, ¿eh? Sí, totalmente. No te preocupes, que vamos, eso no te lo voy a discutir. Otra cosa no, pero eso sí que no te lo discuto. ¿Salimos o quieres echar otra? No, yo voy a hacer un segundico. Te dejo por aquí si quieres un ratico. Sí. Yo voy a hacer un... Bueno, gentes, pues yo creo que ya vamos a finalizar el directito de hoy. Espero que os haya gustado, oye, por lo menos lo hayáis pasado bien. Porque tenemos que preparar lo que es el artículo que os he comentado de las impresiones de la beta y demás y todo eso. Estaremos estos días haciendo algunos directos, alguna supervivencia y demás, poquito, una o dos cositas a la semana como mucho, hasta que salga el División 2, donde ahí ya se intentará echar el resto y estar. Pero bueno, por lo menos para ir conociéndonos, cogiendo confianza y demás... Sé que estaremos unas tardes aquí hasta que salga el 2, ¿vale? Así que... E ir apagando el mono familia, claro. Claro, y ya haciendo cositas y demás. Así que, gente, muchas gracias por haber venido, haber estado este reto con nosotros. Recordad, veniros al Discord, si tenéis PC, jugar con nosotros, que aquí hay huecos. Y este canal se ha hecho para eso, ¿vale? Para que todos nosotros podamos jugar y nos podamos conocer y demás. Así que, Can, un placer. Igual, chao, chao, saludos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os pongo aquí un... Bueno, pongo aquí una cosita de despedida. Ahora, perdonad por mi paquetería a la hora de... Venga, gente, muchas gracias. Hasta otra.